Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, con un análisis de lo que fue ayer el debate entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso, en el que notamos claramente al viejo político mañoso del siglo XX y al joven político educado y preparado del siglo XXI. Una diferencia totalmente diametral, ¿no? En este país donde los muertos y los enfermos han multiplicado la pobreza después de la cuarentena, la distancia social, con una enorme desocupación, con una pobreza y con deudas, esa gente es la que va a ir a votar y tiene que votar entre un multimillonario banquero que tiene empresas offshore en Panamá que legalmente, si no fuera porque el camuflaje por la mentira, él no podría ser candidato porque tiene empresas en Panamá, entre esas el Banco de Guayaquil en Panamá. Y por supuesto es un político que ha fracasado ya en tres ocasiones. Fracasó con asesorándole a Yamil Maguad y produjo el feriado bancario. Por eso le decía salado a Andrés Arauz. Le asesoró al coronel Lucio Gutiérrez, todo lo tumbaron también. Y le dio la receta para que gobierne Lenín Moreno. Y esta receta ha sido catastrófica, la hemos vivido todos los días. ¿Qué entonces vemos? Que este candidato Guillermo Lasso, a través de su vida, lo que ha hecho es empobrecer al pueblo ecuatoriano. ¿Y cómo lo ha empobrecido al pueblo ecuatoriano? Primero prestándole dinero y cobrándole altísimos intereses a través de su banco. Luego en el feriado bancario, permitiendo que los bancos hagan el bicicletazo de sacar dólares y volver a meterlos para producir una inflación imparable hasta que desapareció la moneda del sucre y tuvimos una enorme migración. Y luego, beneficiándose de esos pagarés o vouchers que daba el gobierno de Noboa, el sucesor de Yamil Maguad, porque Yamil Maguad lo tumbaron por ese feriado bancario, entonces cobró esos vouchers y solamente en el año 2000, 1999 y el año 2000 ganó 30 millones de dólares. Eso lo pueden ver ustedes en Wikipedia. Busquen en Wikipedia Guillermo Lasso y está ahí. Wikipedia es una enciclopedia global, o sea que el nombre de él y el robo que hizo de los 30 millones ya es imborrable. Además, como todos vemos, ha sido aliado de Moreno. Esta alianza con Moreno permitió que los bancos del Ecuador fueran los mayores beneficiarios del gobierno de Lenín Moreno e inclusive de esta pandemia. Hoy, todos los ecuatorianos somos deudores de los bancos, deudores de los municipios, deudores del gobierno, deudores de la electricidad, del agua, de la luz, de las cuentas, de las importadoras. Y los bancos son los más importantes acreedores del país. Si usted vota por un banquero, usted está votando por el hombre que le tiene puesta la guillotina sobre el cuello. Es como si le pegara, como que usted, como que una muchacha se terminara enamorando del violador. Ese síndrome que se llama de Estocolmo, que tienen las mujeres que les secuestran, las violan y terminan enamoradas del secuestrador. Más o menos eso es lo que está pasando en este momento en el Ecuador. Los ecuatorianos que votan por Guillermo Lasso son personas que tienen el síndrome de Estocolmo. Les han violado, les han robado, les han martirizado y todavía votan y se enamoran del villano. Pero lo más importante al final de cuentas, después de toda ese debate, pudimos notar que Guillermo Lasso es simplemente una persona vieja, más vieja que yo, no porque tengamos la misma, él tiene la misma edad que yo tengo, pero él tiene un problema físico y eso lo ha envejecido muchísimo. Además, ha tenido una vida un poco tormentosa con las cuentas bancarias y lo ha convertido en un viejo mañoso.
Es un viejo mañoso, un político viejo mañoso del siglo XX. Con todas las mañas que tenían los políticos viejos mañosos del siglo XX, pero así, repetidas y calcadas, las hemos visto desde los años, desde 1900. Ha repetido todas las mañas de los viejos políticos mañosos de Ecuador. Y eso es lo que mostró en el debate. En cambio, Andrés Arauz nos ha mostrado que ha sido un tipo estudioso, que ha ido a la universidad en Estados Unidos, ha ido a una universidad en Rusia, que ha estudiado en México, que ha trabajado con Correa y se ha hecho cargo del programa económico de Correa. Y el programa económico de Correa, nadie puede discutir que fue un éxito, pues. Que no pueda, que quiera decir que Correa, el problema de Correa, que no, el programa económico de Correa fue un fracaso, ese es un mentiroso. Todos vimos el crecimiento económico del país. Y a pesar del terremoto, lo vimos entregar el país con crecimiento. Tenía un crecimiento del 2% cuando lo entregó. Cuando Lenín Moreno lo entrega después de la pandemia, tenemos un decrecimiento del -9%. Además, ha demostrado también que tuvieron éxito, que tuvo éxito en el manejo de sus funciones, que fue un individuo que Rafael Correa y él lo reconoció como un buen economista. Y finalmente es un muchacho que presenta en el debate innovaciones, crea un proyecto nuevo, una innovación, es un innovador. Entonces podemos decir que es un joven político del siglo XXI, no es el viejo político del siglo XX mañoso. Eso es lo que alcanzamos a ver finalmente en el debate. Muchas gracias.